es lo que se siente en una moto. Es la... Es el viento, es el aire, es el sentimiento de libertad, de sentirse único, aunque sea por un pequeño lapso de tiempo, ¿no? ¿Esto es una hermandad? La afición es a motos. Es innato, de nacimiento. ¿Sí? Creo yo, sí. La gente es más importante porque los aparatos se acaban, se gastan, y la amistad perdura. Pues sí, sí es que debe perdurar, ¿no? Pero la idea es que perdure. Eso para mí las amistades, yo diría que es uno de los últimos tesoros de las épocas. Si me voy a regresar y voy a pues compartir también en la caravana de mañana, porque pues el mensaje es lo más que le dicen en Bogotá y pasa en Colombia. No, ni tanto la velocidad. El hecho de sentirse, ver todo el paisaje, se me pareció emocionante. A mí de este encuentro lo que me ha gustado es eso. Encuentro las motos y la caravana, es eso. Esto era lo que yo no tenía, esta parte, ¿no? Todas estas partes yo las tenía, eso otro lo conseguí, esto yo me lo ideé para ponerle más voltaje, porque este era de 6 voltios, por lo del año 53. Entonces ahora quedó de 12 voltios, levanté un poco más la suspensión. Pues uno se ilusiona de las cosas y es su cuento, ¿no? Ese es el cuento de uno y por lo tanto, pues eso lo hace uno y lo hace mucha gente. Que restauran carros también, pues que restauren motos, no sé, por ahí cada quien lo hará, ¿no es cierto? Son pocos, pero al menos en este caso... La afición mía toda la vida ha sido, mejor dicho, lo que no he tenido es más oportunidades de cacharlos. Yo lo cambié todo por esas vainas desde pequeño. Ese man es un avión. Y finalmente lo que nos une es un mundo de andar en moto, de sentir una libertad. De hecho, casi que casi todos los motociclistas somos parecidos. Los que no somos divorciados, somos solteros en el caso. Que nos gusta andar en nuestras motos, nosotros le decimos a eso rodar, rodamos en nuestras motos, vamos por todos lados, tratamos de que el paseo sea en la moto. Cuídate, que Pedro Navaja, cuídate, que se man si te baja, cuídate, de la mala gaña, cuídate, que esa vaina te engaña. Casi todas por parejo, como a 10 años, hace más o menos 10 años que las tengo. Sino que no había pensado en venderlas hasta ahora. Ahora sí, estoy interesado en venderlas. Una especie como de entrevista, de reportaje. Sí, esta es. Salió en esta revista, mire. Este es aquí frente a la casa. Mm. La sacamos todas a la calle. La Pileri.
Sí, la fiebre, como que es fiebre sí. De la Harley. Igual, me cogieron ropa de trabajo. Y sacó fotos así. Es que pensaron que aquí en Colombia no había... ¿Un solo fierro? Sí, no había Harley. Esta la tengo abajo en la casa de abajo, tengo esa moto. ¿Ese es un Sporter? Entonces alguien por allá en la carrera, Avenida Caracas con 16, le dio la dirección mía y vino hasta aquí. Se dio cuenta que sí habían Harley aquí en Colombia. Porque allá en Francia es que hay mucha moto Harley. Por la guerra. Sí. En Europa sin mundo. Sí, les gusta mucho y allá sí se ven bastante. Entonces él vino y me hizo como una especie de entrevista. Desafortunadamente se ha estigmatizado un poco con que el que anda en moto, entonces es un tomatrago, un metedor de droga, un tipo que le fascina a las mujeres de la calle, y no es así. Primero están a escoger el diseño. Luego se hacen tres bocetos. De los tres bocetos el cliente escoge uno. Después de que ya tenga escogido el boceto, que ya hayamos corregido todos los detalles que haya que corregir, entonces ahí sí se empieza a trabajar sobre la pieza que hay que pintar. Generalmente la pieza para pintar me la entregan a mí en rojo, en blanco, perdón. Y ahí se empieza a hacer el dibujo a lápiz. Ya cuando uno tiene el dibujo a lápiz, empieza a echar el color. Y el color se echa con esto. Este es un aerógrafo. Y el aerógrafo, ¿qué es lo que hace? El aerógrafo lo que hace es dar una línea perfecta de 0.3 milímetros a 3 centímetros. Entonces, le da a uno la opción de difuminar, de trabajar luces, de sombras, volúmenes. Y no hay ningún otro material que pueda hacer lo que hace el aerógrafo. Es más bien una cuestión de paciencia porque es completamente artesanal. Ahí no hay chance de que una máquina haga esto o lo otro, no. Es algo completamente artesanal. El último encuentro que se hizo en Cartagena, hace como unos 8 o 10 años, yo estaba ahí de turista y estaban en el encuentro internacional harleyista, y desde ahí me empezaron a gustar bastante. Claro que yo había tenido motos de toda clase, pero desde ese día me empezó a gustar este encuentro. La cuestión no es tener una marca, sino tener dos ruedas. El harleyismo no es tanto como harleyismo, sino como motociclismo. Tener dos ruedas y ya. Harley es una marca, pero hay 10.000 marcas más. Y lo importante es tener dos ruedas y un motor y DL. Este me lo ofreció, solo hágame el favor. ¿Qué? Ustedes saben, si saben de Harley. Este me lo ofreció. Yo, Jairo. ¿Me gustaría hacer esto? Señor. Sí. Ah, sí, pero. ¿Pero qué es confiado? O sea, porque no está dando batería, porque no está cargando. La está aislando. Claro, si no está bien el contacto, no está ni cargando ni dando buena confianza. ¿Sabes por qué? Está jodiendo con la rueda que está gastada. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. Don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a puddle. En esto se ve todo. Desafortunadamente, a veces han pensado un poco que es un hobby de gente que tiene que ser adinerada. También es totalmente falso. Tú tienes tu moto, las reglas. Puedes tener una vieja, puedes tener una nueva. Puedes tener la de 140 millones, puedes tener la de 2 millones. Lo importante es que va a ser aceptado porque es un motociclista. Lo que pasa es que la BSA es una máquina que, es decir, es una fábrica que sacó cualquier variedad y cualquier cantidad de aparatos, sacó bicicletas, herramientas,
motos de... Yo le puedo enumerar como 10 referencias de moto S.A., eso es lo de menos. Eso se puede hablar de cualquier cantidad. Pero no es porque yo tenga este aparato, pero esta es... Esta fue la moto, no por su velocidad, sino líder en duración. Yo fui 3 veces a las Vueltas a Colombia, acompañando ciclistas, más que todo españoles. Yo llevaba el entrenador, uno de esos, era el entrenador de España, que llamaba Juan Crespo. Y otra fue con mexicanos. Pero justamente yo tengo por ahí unas fotos en estas motos en la Vuelta a Colombia. Ellos, pues lógico que como cualquier persona que la familia, pues saben que eso es riesgoso, inclusive yo a los hijos no les aconsejo esta vaina. También que yo tenga motos y salga a pasear. Antes ya me dicen que por qué no salgo. Llegará un momento en que todos los de las motos sean una hermandad, todos por igual, no importa la moto que el uno y el otro tenga, tú tienes esta moto, perfecto. Lo importante es que te guste el cuento, que a mí me gusta, andemos juntos. La sensación de la moto es de libertad y de pronto evoca como los antiguos vaqueros. La moto es como la prolongación del caballo, del ser humano, y entonces cuando uno va en una moto es como ir en un caballo, y los aperos y todas las cosas que uno lleva son como las que llevaban los antiguos vaqueros. Entonces, de pronto es eso, ¿no? Me imagino que esa gente también sintió esa sensación de libertad en darle sus caballos. Y pues ahora entonces se traducen los caballos de acero.
me veo, güey. Linda marihuana, belleza rara. Dicen por ahí, el barista se goza. Dicen por ahí, el barista se divierte. Lo más importante es ver usted la vista de Guatavita, el sentir de un harlista, pasear, gozar. No, la moto, la adrenalina, lucir la moto es una delicia. Sí. Está muy bacana. Morena clara, en mí se quedará. Precioso, nos vemos. Llegará, llegará, belleza pura, linda madre.